más tu casa. Acá estamos, seguimos. ¡Bravo! Un aplauso a toda la gente de Lanús, que con la lluvia, no tanta, pero un poquito había. Ahora vengo un poquito, pero se vino con los paraguas. Vinieron todos para acá, che. Son muchos y hay para todo. Vamos a arrancar con un tremendo, pero tremendo paellón con los muchachos de Los Rojos. ¡Un aplauso para los muchachos! ¡Vamos! Sebastián, ¿verdad? Joan, Sebastián. ¿Quién es Joan? Mucho gusto, Joan. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien, muchachos? Señores. Vamos a hacer tremendo paellón. Terrible. Carnes principales, por favor, de esta paella. Esto tiene roast beef, tiene chorizo, tiene pechito de cerdo, tiene pollo, tiene panceta. ¿Están mirando ahí? Porque están mirando... De todo menos pescado. ¡Vamos! ¡Arrancamos, Carlito! ¡Arrancamos las carnes! ¡Vamos con el agua! Dale, vamos, dale, estás acercándote. Ojo, despacito, a ver, echale el ajito primero. Vamos a empezar. Mira. Hasta ahí. Una buena cantidad de aceite tenía, ¿no? Esto. Sí, una buena cantidad de aceite. Mira. Ah, bueno. ¡Eso! Pará, mira, muy bien. Lo íbamos a hacer. Ahí nomás. ¡Bravo, maestro! ¡Gracias! ¡Hola con el gallego, eh! Este es el repartido, ¿no? Sí, ¿verdad? Que sabe... Che, ¿tenía buena cantidad de aceite esto? Sí, tenía más o menos 2 litros y pico de aceite para arrancar. ¿Algo el maíz? Le pusimos un poco de girasol y oliva. Ah, bien, una mezclita. Sí. Un poco de todo, Juancho. Un poco de todo. ¿Recordá las carnes que tienen acá, por favor? Las carnes tienen chorizo trozado, panceta ahumada, algún corte tipo roast beef, paleta, puede ser, lo que encuentre en la carnicería, de los cortes económicos. Perfecto. Tenemos pollo cortado en octavos, ahí algunos salió medio entero. La gente se está poniendo su casa, ¿cómo calcula una paella, digamos, por persona? ¿Cuánto se calcula? El chiquito, digamos. Para esta paella, que es básicamente de carne, tienen que calcular más o menos entre 40 y 50 gramos de cada variedad de carne por persona, crudo estamos hablando, serán... 3, 4 variedades de carne, lo que ustedes quieran poner, cuanto más le ponen, menos de cada cosa. Bien. Y 250 gramos, digamos. Más o menos, por eso después se cocina y pierde casi una tercera parte. ¿Cuánto le pones de arroz por persona? Y para comer 2 cazuelas llenas son más o menos 100 gramos por persona. 2 cazuelas llenas, o sea, 50 por porción. Exactamente. Bien. Y después de eso, hacemos un poco más del doble de líquido. ¿Sí, tenemos otra de estas? Trajeron 2 horas. La idea que se dore, que se sí, dore bien. Sí, ¿verdad? Ahora lo desparramamos un poco, lo dejamos ahí que se dore. Después viene el verduraje, ¿verdad? Después viene la verdura, después viene el vino, después viene el tomate, y después viene el arroz y el caldo. Perfecto. Una vez que se le echa el caldo, no se mueve más. No se mueve. Se deja cocinar. Bien. Que se dore bien abajo el poquito del arroz. Vamos a aprovechar este momento para proponerte a vos que estás en tu casa. Cuando vos cocinás para mucho, a vos, no, en realidad vos que estás en tu casa. A vos, ya estás en tu casa, a vos que estás en tu casa. Ay, el cartelito, ponémelo ahí. Ay, gracias, ey. No se quieren mojar los muchachos. Para vos que estás en tu casa, cuando cocinás para muchos, entrá al Twitter y contanos. En numeral, cuando somos muchos cocino, quiero cocinar. Cuando somos muchos cocino, lo que sea. Acá nosotros hacemos para ellos. Gracias, Leo, querido. Gracias, Leito. Me quedaba, viste, como medio picote. ¿Cómo anda la luz? ¿Cómo anda la luz? ¿Qué? A ver. ¿Cómo anda la luz? ¡Upa! Está potente. Acá está un poquito calladita la cosa, ¿eh? Dale tiempo. A ver, arrancamos por acá. A ver si no tenemos... ¡Guarda, Juan! O ganamos nosotros. La paella se está haciendo, pero hay que ganar. ¿Cómo anda la luz? ¡Cómo! A ver acá. A ver, Juancho, vos. No me hagan quedar mal. A ver. A vos te digo, mi amor. A vos te digo. ¿Cómo anda la luz? Toda la gente de Lanús y alrededor, en la municipalidad de fondo, está cumpliendo 70 años Lanús. Vamos para atrás. Vámonos, vamos. Tenés más grada, tenés más... Sí. No te gusta perder nada. Vamos por la revancha, muchachos, ¿eh? Mirá que si no hay paella y no hay
brochettes, porque tenemos una brochette mixta que están tremendo. Mira, los muchachos la están dando vuelta, mira, mira acá. ¿Vamos bien, muchachos? Hábleme fuerte que no tenemos. ¿También está contento? La estamos pintando, después te vamos a enseñar de punta a punta que tienen, ¿eh? Porque tienen de todo, pero la vamos pintando con un adobito y queda bárbaro. ¿Cómo venimos con el pabellón, muchachos? Óptimo. Venimos óptimos. Mirá lo que venimos preparando. El color. Ah, muy bien, la verdurita. ¿Tienes que poner primera ahora o no? ¿Avanza o no? ¿O tengo que durar un poquito más? Podemos durar un poquito más. Pará. ¿Dónde está el micrófono? Vení. Un segundo, ya, me estaba adorando. Venite, Juan. Abrime la ventanita. ¿Cómo anda, maestro? Todo bien, ¿qué? Lo tiene encerrado acá adentro. Y yo estoy preso. Hábleme fuerte, ¿Qué? ¿Difícil manejar estos bichitos? Y hay que aprender un poquito. Hay que aprender, ¿no? Le pifio un poquitito, nos tira el pabellón al vivir. Por el lugar que tenemos. ¿Podemos ir a la vuelta después por la luz? Cuando quiera, amigo. ¿No hay problema? No se estaría escuchando nada, Juan. Fue el reportaje mudo en Cocineros Argentinos. Pensábamos que se escuchaba, pero no se escuchaba nada. Bueno, nos vamos a acercar para este lado. Vení, Marco, hacete amigo. Juancho, vení. No, parece que algo se escuchó, ¿eh? ¿Se escuchó algo? Bien, acá bien. Está todo pensado, ¿eh? Necesitamos maquinaria pesada para poder hacer semejante pabellón, que por lo menos den para 1,000 personas, ¿eh? Van a comer mucha gente acá. Hola, Marquito. ¿Todo bien, Marco? Todo bien. ¿Qué tal acá? Eso, nene. Grande, Marquito. Nosotros ahora te vamos a mostrar cómo hacerlas y secretitos para que te queden con cocción pareja. ¿Esto sabes para qué es ideal? Por supuesto, para cocinar para muchos. Y también para después, cuando vos vas a servirlo, lo servimos en fajitas, ¿viste? Las tortillitas planas, el pan plano que viene. Servís una puntita, servís otro, y le pones un rico aderezo. ¡Ay, de cerdo! En realidad están como mixtas. Cerdo. Cuadril. Sí, se lleva un vertito, ¿no? Sí. Salió puntito. Y pancetita más. Mucho verduraje y unos aderezos que vienen bárbaros. Está buenísimo. Y acá... Pará. Otro tema también. Porque muchas veces nos dicen, no, porque necesitas elementos sofisticados para cocinar. ¿Qué tenemos acá? Ladrillo. Montás un ladrillo, una montañita de ladrillo. Tu casa y nada, ¿viste? Es así. Creo que está muy fuerte la brasa, ¿no? No, porque aparte el ladrillo va conteniendo toda la temperatura. Si lo querés hacer rápido, haces una hilera menos de ladrillo. Lo que pasa que es un temita. Sí. Igual la brasa, bien blanquita. Hermosa, está buena, Juan, está hermosa, buena. Bueno, en minutito venimos acá. En minutito, Juan. Vamos con la... ¿Cómo viene la paella? Con los muchachos. ¿Bien? ¿Qué está viendo? ¿Al piste? Al piste, para los pajaritos. Sí, cuenten, ¿qué están haciendo? Cuente. Bueno, ahora estamos poniendo la sal, ¿qué? Como para que largue un poquito de líquido las carnes, se cocine un poquito más rápido. Pero pará, estás usando sal gruesa. Sal gruesa. Bien, bien. Está bueno. ¿Quieren usar más gruesa que cuando terminar? Hacemos la paella así gigante, tiramos primero sal gruesa y después, cuando ya reduce el caldo, ahí probamos y corregimos con sal fina. Era roast beef en la carne, ¿verdad? En este caso usamos roast beef, sí. Roast beef, pechito de cerdo con huesito. Bueno, lo único que le había puesto de entrada era mucho ajo picado. Ajo picado y panceta. Para vos que te enganchaste recién y esto que están haciendo, un gran paellón en medio de Lanús que cumple 70 años. Pirulo, y lo estamos compartiendo con todos ellos. Arrancó con buena cantidad de ajo, con aceite y con las distintas carnes. Mi paella es 2,5 metros, ¿eh? Tenemos, ¿no? 2,5 metros. 2,5 metros de diámetro. 2,5 metros. Perfecto. Vamos a hacer un poquito de lugar en el medio. Vamos a ir con la verdura. Un detalle nada más, permiso, ¿eh? Ahí. Adelante. Vamos girando un poquito. ¿La acompañás, Pipo? Vení, ahí. Tenemos que hacer lugar en el medio para poner la verdura, ¿eh? ¡Aguante, güey! Me da miedo este, permiso. Te doy la espalda un segundo. Ahí está poniendo un poquito más de aceite. Para recibir el verduraje. ¿Estamos bien? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos en casa? ¡Vamos con todo! A ver todo. A la una. A la dos. A la tres. Adelante. ¡Vamos! Volamos todo. ¡Está calculado! Dale duro, Permiso. Me cruzo otra vez. Tengo acá. Quito. Adentro. Levantás a mí, Guarda el brazo. ¿Estamos bien, muchachos? Listo. Vuelvo. Esto es un poco tembleque. Y ahora para amar a la hora. Vamos. Dale. Está todo bien, muchachos, porque estamos laburando nosotros, ¿eh? ¿Estamos bien? No, está todo bien, me encanta. Óptimo.
Están como para hacerlo en televisión, te digo. Zanahora. ¿Cuántas tienen de estas ya? Un montón, ¿no? ¿Cuántas? Che, vamos a hacer un repaso porque todo el mundo quiere hacer esto, inclusive en chiquito o en un paellón como para 30 y no para 300, 400 o 1000 como este caso. Tenemos acá cebollita, cebollita. Cebolla. Cebolla verdeo, morrón colorado, morrón verde, morrón amarillo. Zanahoria. Sí. Y nada más. Y el ajito. Y el ajo, que es lo que fue primero. Todo cortado a grosso modo en este caso. Tipo criollo grande, porque esto va a estar cocinando un rato largo. Se va a achicar. Se va a achicar. Muy bien. Ya Marcos va cargando las toneladas de arroz para este ratito. Mira, que mira, queda, mira, ¿eh? Mira. ¿Qué tipo de arroz? Esto es clave. Para estas paellas gigantes, sí, tratamos de usar un arroz que no se pase. Claro. Que sea un arroz parboilizado, o algún grano un poquito más y ancho. Y la verdad que funciona muy bien. Uno a veces le tiene idea, pero se la rebancan. Vos tenés que servir todo esto, no lo podés servir en 3 minutos. Claro, no se pasa. Entonces, si no, se pasaría. Arroz fuerte. Es un arroz que aguante bastante tiempo. Perfecto. ¿Cómo lo va viendo la luz? ¡Impecable! ¿Cómo lo va viendo la luz? ¡Qué lindo público que tenemos hoy, por favor! No, esto no me gusta nada, ¿eh? Pero pará, acá somos, ponele, 500 y allá son como 1000. Lanús este y Lanús oeste. Ah, ¿cómo sería? Es este, Lanús este y Lanús oeste. Exactamente. ¿Lo querés cambiar un poquito más? Vamos, muchachos, ¿eh? Vamos, que cumplimos 70, por 70 años más, por lo menos, ¿eh? Vamos. 70 pi 1, más de ahí Lanús. Hay varios de Lanús acá, ¿eh? Sí. Hoy jugó arriba Lanús. Casualmente, Juan, vos, casualmente no diremos el resultado. Día, que, digamos, Juan, que le vaya bien a River. Y bueno, bacano es esa. Che, seguimos haciendo este tremendo gigante paellón. Fueron las carnes, se doraron un poco. Fueron las verduras, se están ablandando, se están tiernizando. Y en un ratito nada más va a venir arroz. Mucha cantidad de arroz, como dijo él hace un ratito. 50 gramos para que vos calcules en tu casa, 50 gramos por porción. Generalmente se comen dos porciones, dos cazuelas, calculale un 100 gramos, más o menos. Y de carne 250, ¿no? Mirá quién vino. ¡Papá! ¡Qué rico! Venga. Chin, chin. Venga, muchacho. ¿Te viene el vino? Venga. ¿Nos sacamos una foto de todo? Venga. Es una foto comprometida. Pasame, yo ayudo. Vení, cubano, que vos sabés algo de esto. Ahí estamos. Vení. Acá estamos, ¿eh? Chin, chin. ¿Foto? Ahí va. Foto. ¡Lanús! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Feliz es tu día! ¡Amiguito, que Dios te bendiga! ¡Gira! ¡Impresionante! Estamos viendo el líquido y mucho más. Queda re linda las espaldas, ¿no, chicos? Vamos por acá. Me vinieron a retar. No te me enojé. Sí, voy a preparar algo con el vino. Estamos dando de vuelta y pasando esto con la gente de la nube. Sí, bueno, ahora sí mezclar, ¿no? Ahora mezclamos todo, que el vino levante el fondo. Perfecto. Venga, ya que hay que dejar quietito. Habrá que dejarlo quieto un rato, que se termine de cocinar todo. Pero mezclamos un poquito, digamos, en las carnes y las verduras. Sí, revolvemos todo. Ahí va. Seguimos por acá. Che, ahí está faltando mezclar, por ¿eh? Sí, vamos a mezclar. Allá del otro lado, que se impregne bien no, con el sabor. No, que no puedo dar la espalda, ¿me entiendes? No, porque se me enoja, que me loco. Te voy a dar esta para que venga vos acá, además, a ver. Gracias por lo de antes, cubano. Pero por favor. Tallín querido, bueno, vamos. Mezclamos bien todo esto. Che, el olorcito que está saliendo es increíble. Generalmente, mucha gente podrá decir en su casa, che, vino a la paella, porque hay paellas que no lo llevan. ¿Eso es un toque personal de la gente de Oro Rojo, podemos decir? Para la de carne, nos gusta ponerle un poquito de vino que levante, que le dé ese saborcito que la gente, que uno se pregunta qué es ese gustito que tiene. El vino. El vino que levanta el fondo de cocción. Ese toquecito ácido, pero sabroso. Ese mismo. Y para este tipo de preparaciones, no hace falta un vino, irse a un vino carísimo, ni tampoco un vino muy... Un vino muy malo te va a dar un gusto... Malo, más o menos malo. Un vino mediano puede ir bien, tampoco un vino muy caro porque se pierde después cuando se evapora. Exactamente. Esto que está saliendo es espectacular. Esto se tiene que evaporar bien, sí. Tiene que ayudar a levantar el fondo y a cocinar el verduraje, ¿verdad? Exactamente. Después va el tomate. Después va el tomate y recién después va el arroz. Y después el caldo. Perfecto. Entonces estamos con un tiempito para hacer una pequeña pausa, ¿le parece? ¿O vamos para allá? Ah, vamos a la torta. Gracias, pasta de 10 metros con el amigo. Jorge de Junín, Jorge Avellaneda, ¿vamos? Vamos.
Tenemos otro amigo por acá, ¿me lo alcanzan, por favor? Acá está. ¡Hola, amigo! ¡Hola! ¡Hola, Manu! Hola, mi amor, ¿cómo estás? Sí. ¿Todo bien? ¿Cómo te va? El micrófono, ¿cómo va? ¿Cómo anda, señor? Un amigo de la casa. Un amigazo. Ya. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Y? ¿Qué opina? ¿Me puedes enseñar qué va a hacer? Y acá, una locura más. Una construcción más. Una construcción más. Fíjense, como siempre, batiendo récord. ¿Para quién? Para cocinero, papá, para cocinero, ¿sí? Y para la gente y de la para una ocasión especial como es el cumpleaños de Lanús. Fíjense. Avellaneda festeja Lanús. Avellaneda. Muy bueno. Fíjense. Fíjense lo que tenemos acá. Un clásico bizcochuelo. Sí. Bien, pero bien argentino. Sí, sí. Bastante dulce de leche, ¿sí? ¿Sí? Y para destacar, fíjense, 10 metros. 10 metros, ¿sí? De bizcochuelo para toda la gente, para Lanús. Bizcochuelo que va a ser en placas, ¿no? Bizcochuelo que fuimos haciéndolo en placa, para, lo hemos colocado, hemos ido formando todo en lo que es en los 10 metros, así que fíjense lo que es esto. ¿Sí? Hemos ido. ¿Y ahora? ¿Van a poner dulce de leche? Y ahora vamos a seguir. ¡Vamos a seguir, papá! ¿Ah? Vamos a seguir, vamos mirá, a seguir. Vos te vas a quedar poniendo. Yo me pongo acá, dulce de leche acá todo. Y vemos cómo rematás. Y acá punto, rematamos, dale. ¿Dulce de dale. Leche repostero? Dulce de leche repostero, el mejor. Perfecto, ¿sí? Muy bien. ¿Sí? Y más o menos estamos terminando. Vamos. Para el año que viene estamos para los 61. No. Quédense tranquilos. Nosotros estamos laburando acá, vamos, tranquilito. Y vamos a volver a la paellera, vamos a volver a los pinos. ¡Aplausos para Jorge! ¿Cómo anda, maestro? ¿Bien? Gente amiga que te viene a visitar, que la pasa lindo, festeja con vos. Mucha gente en Lanús que ve el programa, que ve Cocineros Argentinos. Y nosotros disfrutando. Mirá lo que es este paellón. Mira, bueno, ¿cómo viene esto? ¿Venimos bien? ¿Venimos bien? Venimos bárbaro. Va a salir ahumada seguro, Ahora... Gracias, hermano. Bueno, ahora la vamos a condimentar un poco. ¿Con qué? En este caso tenemos ají molido, pimentón, un poco de comino. ¿A comino? Ahí está, sí, ese gustito que la gente asocia con la carne. ¿Por qué es cárnico? Porque es cárnico. Imagínate el pescado que... no le pones, ¿no? No, comino con los pescados no nos gusta. No se llevan bien. No se llevan muy bien. Muy bien. Muy así bien. Que ahora vamos a poner un poquito de buena comino. Cantidad de condimento, me imagino, para esta cantidad de pan. Sí. Ah, mirá. Ah, tenés todo mezclado. ¿Lo mezclaste todo? Sí, tiene un poquito de tomillo también. Ahí está. No te guardes nada, Y después para lo último... Contá todo, sí. Contá todo. ¿Vamos, echando? Adentro. Venga. ¿Todo? Todo, o sea, todo. Condimento a full, ¿eh? O sea, le dan sabor. Este es un tremendo paellón, van a comer como 1000 personas. No digo todo Lanús, pero gran parte por este festejo genial que estamos teniendo en los 70 años. Pero tiene que ser sabroso. Ese comidito de fondo, cómo levanta. Hace la diferencia, Venga. Nos recuerda mucho al aroma de la... Esta es una típica combinación de especias del norte. Exacto. Las empanadas tucumanas, las salteñas, los guisos, todo. Mucho comino. Y molido, pimentón, comino. Esto es clave. Permiso, permiso, buenas tardes. Mucho vino, dijo, mucho comino. Comino, pero vino. Bueno, debo confesarles que me secuestré una botellita y me preparé aquí un famoso clérico, un clásico, obviamente, clérico a base de vino blanco, como para acompañar la jornadita. Va bien con esto y si no acompaña, pero solamente con una sonrisa. ¿Cómo es el clérico del cubano? Tíreme unas proporciones, por favor, cubano. En este caso, un detalle muy importante, clérico, vino blanco siempre, si no sería clérico, y lo endulcé con un jugo de ciruela. Sí, hay una parte que no terminé de entender ahí. Vino blanco siempre, si no sería... Si no sería una sangría con vino tinto. Y si tiene burbuja, sí. La cultura que tiene Juan de alcohólica. No, estamos bien. A veces hemos disfrutado, Por favor, se anima a hablar, lo veo trabajando mucho. Ahí está. Vino blanco, frutas. Rico, che. Vino blanco, juguito de ciruela. Sí, desde la mañana, sí, antes de que llueva. Siempre beber con moderación. Salud, chicos, porque se viene el tomate en la paella. Salud, la luz. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Gracias por la invitación. Antes de volcar el tomate triturado, vamos a hacer un rápido repaso de todo lo que tenía esta paella. Pollo, cerdo, panceta ahumada, rosbif, chorizo, cebolla, morrón. Perfecto. Verdeo. Ajo, morrón de colores, sí. Vino y condimentos, buena cantidad. Y ahora el tomate. Vamos con el tomate, adentro. ¿Vamos con el tomate? Vamos. Ahí. Acordate vos en tu casa, ¿qué cocinás cuando son muchos? ¿Qué cocinamos? Entra a Twitter, numeral, cuando somos muchos cocino, pa.
Papa frita, milanesa, ¿qué cocinás? Paella. La paella. La verdad es que la paella es muy práctica cuando se hace mucho. Ya el risotto se complica un poquito más. Che, qué bueno esto, ¿eh? Siempre tomate triturado, por lo menos a esta paella de carne, tomate triturado. Es mucha cantidad, sí, si lo haces en tu casa, si querés podés rallar algunos tomates maduros. Eso queda bien, eso queda bien. Le da un gustito un poco más natural. Algunos pelitas, digamos, ¿no? Sí, ¿viste cuando en la verdulería siempre hay algún tomate que te pregunta si es para hoy, para salsa? Ese tomate. Ese tomate. Sí, ese es para hoy, la para ayer. Tiene algo que va teniendo esto, ¿eh? Mezclamos todo esto, lo dejamos ellos mezclar, Juancho, que nosotros tenemos que ir a los pinchos. No, yo me quedo, Juancho. No, hay que ir dando de comer, papá. ¡Vamos a los pinchos! ¡Vamos a los pinchos! ¡Vamos a triple! Venga, permiso. Venga, 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 venga. ¿Cómo anda la luz? ¡Qué hinchada, eh! ¿Cómo anda la luz? ¿Cómo sale la luz hoy? Bueno, vamos a arrancar con estos tremendos pinchos. Maestro. Toma. ¿Qué vas a hacer? Tengo una gana de padear, pero no es complicado. Vamos a hacer una esgrima. Estos pinchos son fenomenales, primero porque ideales para cocinar para muchos. Vos agarrás una de estas espadas chatitas para que se sostengan bien, tenés un par de hileras o filas de ladrillo, y con eso en el medio ponés la brasa y podés cocinarlos rotándolos, te quedan increíbles. Se cocinan con el calor de las brasas, pero el sabor se lo damos con un aderezo como hace un ratito. Sí, y empezamos con cubos de bondiola, tiene mucha grasita, queda rico, rico, le va a quedar muy bien ahí en las brasas, y tenemos cuadril también. Exactamente, Juancho. Vamos intercalando, ¿eh? ¿Armamos los dos simultáneos? Dale, ¿te parece? Ahí va. Ahí estamos. Bondiola. Morroncito. Cada uno lo hace a su manera, ¿eh? Panceta ahumada. Venga. Cuadril. Panceta ahumada, que se había roto. Esta está buena para las fiestas, para... Si no decís muchas fiestas, está buena hacerlo, ¿eh? Son prácticas. Otra cosa, lo que hicimos con las verduritas es un pequeño detalle que la verdad que funciona bien con la verdura. Le dimos una blanqueada. Ajá. ¿Qué llamamos? Aquí le llamamos blanquear. Las cortamos. Todo está cortado de 3x3, 2x2, más o menos, ¿no? Sí. Pero agarramos la verdura y le dimos un hervor de nada. 30 segundos. Que queden duritas, pero que aflojen mínimamente. A mí no me gusta comer esas brochetas donde la verdura, ¿viste? Te quedó crudona. Te quedó crudona. Te quedó crudona. Te queda la carne bien tierna y la... Que no te quede crudona la brochette, ¿eh? Muchachos, ¿bien? ¿Todo tranqui? Impecable. Esto es ir y venir, ¿eh? O sea, vamos intercalando. Ir y venir no sé qué tiene que ver, pero bueno, vos me entendés. ¿Cómo está pasando, Juan? ¿Bien? Es fenómeno. Yo catullo la paso bárbaro, Juan. Sí, paró de llover, hay que decir, empezó la lluvia a eso de las 10 de la mañana, pero la gente se vino con todo a festejar, se vino con los paraguas, toda la familia, todos los amigos de Lanús. En el fondo están viendo la municipalidad de Lanús, está bárbaro. Y estamos armando la brochette para todos. Y estamos armando la brochette, Juan. Yo creo más o menos que esta brochette la vamos a tener lista aproximadamente a las 6 de la tarde. No, ya la tenemos. 3.000 personas nada más, chicos. ¿Cuánta gente? 3.000 personas, más o menos. Me metí una presión bárbara. Siempre intercalando, ¿eh? Carnecita vacuna, que puede ser cuadril, que puede ser roast beef. También. Que puede ser una bola de lomo, ¿por qué no? Ahí la verdad que hay algo que hay que decir también, Juancho. Sí, Juanchi. Más allá de cocinar o no al aire libre, es un ideal, no solo para festejar los 70 años de la luz, sino para quedarse en casa, tranquilito, viendo la tele, viendo cocinos argentinos. Y si hablamos de matecito, después de cocinos argentinos viene Defensa de Justicia Tigre, te ves el partidito, y a las 5 de la tarde, ¿quién regresa? Cocineros argentinos. Exactamente. En todas partes y en todo momento. Pero ya vamos con recetas de esas típicas de esa hora. Auto. En vivo, de la luz vamos a tener, por ejemplo... Buñuelo. Rico. Churro. Todos los secretos para que el churro se quede perfecto. Churro bárbaro. Y aparte no puede faltar. Si llueve, la torta frita. Torta frita, totalmente. ¿Está claro? El cucharín. Bueno, ya estoy con la reta. Ya estoy con la reta final. Que no falte el cucharín, ¿eh? Indispensable. Entre programa y programa, sí, en el partido, cucharín, ideal. ¡Qué picarón que se me vino cubano! Los goles te inspiran, che. Bueno, sí, creo que estamos, ¿eh? Está con Tuti el cubano, ¿eh? Yo le doy una más y armamos el video. A ver cómo estamos, a ver si estamos, armamos parejo o nos llevamos... Sí, re parejo, Juan. Exactamente igual. Che, mientras nosotros terminamos de armar esto, todavía falta algo fundamental. El sabor no solo está acá, sino en el adobo que le vamos a poner a medida que la vamos a cocinar. Mientras termino de armar esto y Juancho también... Mirá cómo viene la paella. Está tremenda. Y todavía no le pusimos nada, ¿eh? Paella criolla le denominaron a los chicos, ¿no? Sí, señor. Paella criolla. Paella de campo, paella criolla. Paella de campo, paella de campo. Paella de campo. Por eso no tenemos qué lindo título, ¿eh? Me gustó ese, ¿eh? Sí, yo creo que estamos, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que tampoco, sí. Ya la tenemos acá, ya la tenemos. Bueno, entonces, tenemos la brochette. A ver, puesto que hay más, ¿eh?
tenés que dejar una parte libre abajo y otra parte libre arriba para que eso apoye en los ladrillos. Ladrillo común, ¿eh? Entonces ahora lo que vamos a hacer es el adobo. ¿Podemos sacar esto? ¿Podemos sacar esto? Ahí está, reposadito. Gracias, Matías. Marco se fue a Benito Juárez. Marquín. Vamos a hacer uno verde, ¿te parece? Dale, vamos con uno verde. Podemos hacer uno verde y uno rojo o mixto. ¿Aceite de oliva, primo? Aceite de oliva, muy rico el aceite de oliva. Buena cantidad entonces de aceite de oliva. Estos aderezos vienen bárbaros, ¿eh? Para cualquier tipo. A mí me encanta. De carne también en la parrilla, no hace falta que sean brochet, pero para los es increíble. Buena cantidad de ajo picadísimo. Venga, Juanchi. Si lo podés rallar, mejor. Y tenemos. Decilo, Juan. Hierba. Desquitulado, justamente. Perejil. Una buena cantidad de perejil picado. Venga por acá. Perdón que te dé la espalda. No, por favor, Juanchi. Esto es muy importante, pero muy, Limón, bien lavado, bien lavado. La parte amarilla de la cáscara le da un perfume, le da un sabor inigualable. Perfecto. A rayarlo, a último momento. Últimamente estamos usando mucho para terminar las preparaciones del limón. Queda bárbaro. Espectacular, ¿eh? Es otro planeta. Che, tomillito, ahí está. Brisnas de tomillo, como siempre. Brina de tomillo, tiró, lo escucharon. Aplauso, por favor, para la brina de tomillo. Muy bien. Artista. Gracias, cubano. ¿Romerito le ponemos un poquito? Romerito. Sí, ojo con el romero. No te abuses con el romero porque después. Bueno. Yo casi con esto estamos. Le voy a dar un chorrito de jugo de limón. Dale. Y si querés, ahí mismo hacemos dos en uno, le ponemos pimentón, ají molido. Totalmente. Y ya vamos mojando la carne. Un poquito de pimienta negra recién molida, ahí estamos. Con esto vamos a ir mojando la carne. Lo importante es que quede bien embadurnado toda esta mezcla de aceite principalmente, no tanto de limón. ¿Está claro? Pimentón. ¿Pimentón? Vamos, pimentón dulce, que está bueno. ¿Le pusiste pimienta negra? Le puse recién un poquito. Ah, bueno, está. Vamos. Y vamos directamente a los brochet para poder darle cauce a lo que es la paella, que ya está pidiendo el arroz, ¿no, muchachos? ¿Está pidiendo? Vamos, 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 vamos. Permiso, permiso. Adelante, cubano. Adelante, bien, acá, impecable. Bueno, ¿cómo es esto? Nosotros ya lo tenemos armado acá también. Vos tenés brasa, ¿no? Está más o menos a unos 30 centímetros de altura. Apoyás acá y lo único que tenemos que hacer es pintarlo. Otra cosa que también le pusimos a los aderezos es sal. Tenemos que ponerle sal. Entonces vos lo vas pintando, se va a ahumar un poquito porque lo que va cayendo termina generando un poquito más de humo, el mismo aceite en la brasa, pero el aroma es inigualable. Esto lo vas haciendo a medida que lo vas dando vuelta. ¿En cuánto tiempo lo tenés? Si el fuego está tranquilo. Gracias, Marco. Marquito. Aproximadamente 20 minutos, media hora, pero eso lo podés manejar vos, ¿entendés? No necesitás. Uy, qué ganas de armar, qué ganas de probar lo que tengo. Che, Juan, le habíamos puesto sal a eso, ¿eh? Bueno, le habíamos puesto sal a la carne. Exactamente, le habíamos puesto sal. Lo que acabamos de decir así, Juanchito. No, lo que te quería decir, se me está cayendo el delantal. ¿Qué se está cayendo? El delantal. Es que todo esto vos después lo sacás directamente, lo servís adentro de un pan abierto, esos chatitos que se compran en el supermercado, apenas tostadito, apenas. Te queda increíble con la salsa que más te guste o simplemente con un aderezo. Bueno. Puedes llevarte 20, puedes llevarte 30. Lo apurás vos dependiendo de cómo vengas de tiempo, exacto, cómo venga la brasa. Le pones más brasa, le pones menos brasa. Lo haces más alto, lo haces más bajo. Mirá. ¿Estamos como para poder armar uno, Marquín? ¿Lo qué? Gracias, Marco. Mirá qué lindo color que tiene. Está bárbaro, ¿eh? Este es el espectáculo. ¿Te gusta? Mirá esto también. Me vuelvo loco, ¿eh? Gracias, Marco. El tema es así, mirá. ¿Sabes qué te pido? Ya que estamos, no me traes esa salsa que tenemos en la punta, que es un espectáculo. Esto es así. Tenés acá lo que vendría a ser la fajita, la tortillita. Sacás lo que entra solamente. ¡Qué rico! ¡Correcto! Y a esto lo único que necesitas. ¡Ya tengo el poder, Juan! Gracias, Juan. Lo único que puedes hacer es el aderezo que más te guste. Hoy nosotros vamos a usar este aderezo ranch de dos anclas, que es espectacular. Tiene semillas, muy, muy rico. También ideal para ensaladas, Probá toda la línea de salsas de dos anclas y ganá protagonismo en todas tus comidas. Sí, están bárbaras estas. Permiso, Vamos a probar esto, No, está tremendo, Juan. Voy a llevarle. Voy a ir un poquito. Tome, mi amor. Buen provecho. Bueno, venimos para acá. Venga. ¿Quieren que armemos uno más? ¿Querés que armemos uno más? Armamos uno más, Armamos uno más. Vamos, vamos, vamos. Y de paso te repasamos, mirá.
Esto así, a último momento, un golpecito más. Ahí, está buenísimo. Bien sabroso, bien calentito. Bondiola de cerdo, panceta ahumada, cuadril, los tres pimientos, cebolla, todo esto apenas blanqueadito, no la carne, sino ¿y si, la verdura. Y si las tortillitas le querés dar un poquitito ahí de sabor también, es espectacular, ¿eh? Mirá, ahí, mirá. Ahí, eso. Ahí. Vamos. Vengo acá. Venga. ¿Este para vos, Juan? Gracias, Juan. De nada, querido. ¿Querés poner un poquito más de salsita? Le ponemos. Acá tengo. Le mando, Gracias, ¿eh? Mando. Venga. Impecable. Gracias, papá. Qué rico. Muy bueno. De media hora a 20 minutos. ¿Por qué? Voy de atrás para adelante. Lo ideal es que vos lo hagas tranquilito, que tengas toda la gente ahí y que lo puedas ir manejando. Entonces tíratelo como para hacerlo en media hora. Pero si tenés que apurar más brasa, en 20 minutos lo tenés. Sí, giralo un par de veces. Para recibir a mucha gente, cumpleaños, está buenísimo. Lo puedes hacer también a la plancha. Exactamente. ¿Sí? Tranquilo. Contrataciones, Juan y Juanito. 02-2399-4537. Vamos, vamos a la paella, vamos, vamos. ¿Cómo anda, maestro? Toma. Perfecto. Espectacular esto, va tomando forma, forma, se van mezclando todos los sabores, estamos viendo, se va haciendo un rico, ahora es un rico guisito. Eso. Ahora estamos pidiendo arroz, ¿verdad? Exacto. ¿Viene el arroz? Lo tenemos preparado de arroz. Dale. Hoy pregunta clave, perdón, Cuacho, te frené. Es pregunta de cocinero. Cuando ustedes van a poner el arroz, ¿ya probaron y esto está muy sabroso? Más allá de que después rectifiquen. Exactamente, ya lo probamos, ok, y le encontramos el punto de sal a esto. Después vamos a agregar el arroz y después vamos a agregar el caldo. Y va a haber que volver a probar. Perfecto. Pero primero, ¿y el caldo algún puntito de sal tiene? El caldo sí, el caldo. Perfecto. Tiene sal, tiene condimento. ¿Tarico? Y tiene el azafrán también. Está bárbaro, ¿eh? ¿Está probado? Che, una pastita acá también podría ir, ¿no? Tranquilamente. Una pasta. En esta base podemos... Vamos, que el maestro está como que quiere avanzar. ¡Ojo! Le pide el freno también, ¿no? No se va a venir de largo, ¿eh? Ahí viene. ¡Vamos! De la luz, ¡vamos, la luz, vamos! Con esta tremenda paella para toda la familia, para todos los vecinos. ¡Adentro! ¡Adentro, esto maestro! No puede fallar, ¿eh? Ahí nomás. Muy bueno. Ay. ¡Adentro! Guarda que puede salpicar. ¡Ahí nomás! ¡Sucio! Ahí, va cayendo el arroz. ¡Arroz! ¡Vamos, arroz! ¡Dale! Hay que raquetear. Muy bien. Y raquetear. Montaña de arroz, ¿eh? Y recordá el arroz que era, el arroz. Este es arroz parboy, que no se pasa en este caso. Perfecto, el arroz que no se pasa ni se pega, que en este caso viene muy bien porque te da mucho tiempo a poder armar lo que es todos los emplatados, servirle a la gente y todo eso. ¡Gracias, maestro! Ahora lo que vamos a hacer es mezclarlo y emparejarlo, que quede todo prolijito. Bien. Para recibir el caldo. Ya estamos en la recta final, che. ¿El caldo lo pone con esa pala también? No más ustedes. Tenemos a los muchachos, vamos a salir volando. El único momento en donde se revuelve el arroz es ahora, ¿verdad? Después ya se distribuye, queda parejito y va el líquido. Después, nunca más. No se me guarde nada, ¿eh? A los expertos se le pregunta todo, ¿no? ¿Cómo estamos andando? ¿Bien? Barba, bomba, Juan, vos. Mirá, qué lindo, ¿no? Saludos a Tefi, ¿eh? La cosa que pasa. Bueno, vamos con el caldo. Tenemos dos minutitos y queremos que el caldo entre a escena. Vamos. Adentro. Caldo que está caliente. Muchacho. Bien caliente. Bien, importante. Para que no me enfríe el resto de la cocción. Caldo caliente. ¿Qué proporción de caldo en relación al arroz, por favor? Dos partes y media de caldo por una. ¡Claro! Lo único que tiene que suceder ahora es que esto se empareje y que se cocine. Y que crezca, porque el arroz va a crecer en altura. Todo este caldo, un poco se va a operar. Eso le dijeron a la mamá de Juanito. ¿Cómo me gusta esa palabra crecer? Nosotros, Juancho. Sí, Juanchi. Vamos dejando que esto se termine, lo vamos a repartir con todos. Señores, nos vamos a ir yendo a ver cómo va la torta. Y también nos vamos a ir... un ratito nada más al partido. Defensa y Justicia, Tigre. Está otra vez lloviendo, pero la gente está haciendo un aguante. La aguante, la gente no se va, muy bien. Permiso. Venga, maestro, acá estamos. ¿Sí? Fíjense en la cantidad de... ¿Cómo termina de esto? Leche. ¿Sí? ¿Y esto? ¿Solamente le pones algo por arriba? No, lo que vamos a hacer es... viene una capa más de bizcochuelo. Fíjense. ¿Sí? Vengan. Para, no te adelantes. ¡Epa! Teníamos que meter.
45 minutos de programa, después venía el partido. Muy bien. Después seguíamos con el programa. Seguimos con la gente de la luz. Se termina a las 5 de la tarde. Vamos a tener programa de 5 a 6, ¿verdad? 5 a 6, exactamente. Luego del partido Defensa y Justicia Tigre. Tenemos que agradecer, por supuesto, a todo el municipio de Lanús, a toda su gente que está festejando los 70 años junto a Cocineros Argentinos. Después. Muy bien. Terminamos con la torta de 10 metros. Torta de 10 metros. Torta frita, churros y buñuelos. Prepará el matienzo que vuelven los cocineros que tienen. Exactamente. Ahora mismo se viene Defensa y Justicia, Tigre, y en un ratito seguimos Cocineros Argentinos a las 5 de la tarde. ¡Nos vemos a las 5!